La Constitución de la Provincia de Buenos Aires define a la educación como un derecho humano fundamental y es por ello que todas aquellas instituciones educativas deben garantizar la igualdad de oportunidades para los y las estudiantes que allí concurran. Ese objetivo será primordial en esta escuela secundaria que inicia su trayectoria institucional como Escuela de Educación Secundaria número 8. Pública, por supuesto, de gestión estatal en la localidad de Inés Indar del partido de Salto. Desde lo alto envolverá este patio cubriéndolo todo de celeste y blanco. Nuestra bandera nacional es y será testigo de todas las vivencias que esta institución alberga. Buenos días a todos. Señor Intendente Municipal, señor Director Provincial de Educación Secundaria, señor Inspector Jefe Regional de Gestión Pública, señora Inspectora Jefa Regional de Gestión Privada, señor Secretario General, señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante y señores concejales, señora Presidente del Consejo Escolar y señores consejeros, señora Inspectora Jefa Distrital Salto, señores Inspectores Jefes Distritales de Distritos Vecinos, señora Inspectora de Educación Secundaria, señoras y señores inspectores de niveles y modalidades presentes, directora de Educación Municipal Salto, señora delegada municipal, autoridades presentes, señoras, señores, docentes, familias y alumnos, público en general. Quiero agradecer enormemente que estén presentes. Mencioné algunas autoridades que sé que estarían llegando y no quise obviarlos porque por otras cuestiones todavía no han podido llegar, pero agradezco enormemente que incluso a pesar de este día tan frío hoy nos estén acompañando en este día tan especial para la comunidad de Inés Indar. Hoy es la apertura oficial de la nueva escuela, la Escuela de Educación Secundaria número 8, creada el 1 de mayo y el pasado lunes 2 de mayo abrió sus puertas por primera vez. Igualmente ese día, bueno, quienes vinimos a trabajar y los chicos y chicas que vinieron a estudiar y aprender, no vinimos a un lugar desconocido o nuevo, vinimos a un lugar que conocemos muy bien y que queremos mucho, el Instituto Mariano Moreno, que durante más de 57 años brindó educación secundaria a la comunidad de Inés Indar. Así que en este día tan especial quiero aprovechar para recordar y agradecer a todas esas personas que por el año 1965 se juntaron y gestaron esta idea porque había una necesidad latente en nuestro pueblo y era necesario que, bueno, que los chicos pudieran cumplir y continuar sus estudios luego de finalizar la primaria, sin tener que viajar, algo muy importante. Por supuesto, entonces, nuestro agradecimiento a ellos, a todas las autoridades que a lo largo de tanto tiempo fueron pasando por las distintas comisiones directivas de la Asociación Cooperadora, a los RL, que siempre trabajaron ad honorem, incluso con las responsabilidades que eso implica, un cargo tan importante. Y por supuesto a las familias, a toda la comunidad de Inés Indar, a los profes, que siempre estuvieron al pie de cañón, aportando, colaborando y sosteniendo el instituto, a pesar de las dificultades. Se hizo muy difícil y llegó un momento en que todos nos dimos cuenta de que necesitábamos un cambio. Me siento muy contenta y estoy muy orgullosa de ser parte de ese cambio, de recibir a la nueva escuela. Y no quiero dejar de agradecer a todas las personas que lo hicieron posible, empezando por mi equipo, siempre les digo así, la cooperadora de la que soy parte o de la que fui parte. Somos un gran equipo y me siento muy orgullosa. A las autoridades que siempre nos escucharon, me siento muy orgullosa también de todo lo que han hecho y les agradezco de corazón. Especialmente en este último tiempo, a nuestros inspectores, también siempre escuchando, que entendieron también incluso la impaciencia, la ansiedad que por momentos nos invadió. Así que les agradezco de corazón que hayan comprendido la urgencia de la situación. Hoy, con un poco de nostalgia, creo que muchos, le digo adiós al instituto, lo llevaré siempre en mi corazón, vivirá nuestra memoria porque es parte de nuestra historia y de la historia de Inés Indar. Pero con mucha, mucha alegría, le digo bienvenida a esta nueva escuela, la Escuela de Educación Secundaria número 8 de Inés Indar, que es de todos. Gracias. En este día tan importante, frío pero importante,
saludar a todos los que están aquí presentes, agradecerle a las dos autoridades provinciales que están, al profesor Halley, y ya que la directora me dio pie para agradecer en el año 65 a aquellos visionarios que hicieron posible esto, yo voy a decir los nombres para que estén en la memoria y que algunos de los que están acá tal vez lo conozcan. Torres, Marice, Brasca, Perales, Crespo, Loncar, Caffarelli, Bolognese, Guerra, Fasano, Fiori, Postararo, Mancioni, Damonte, López, Castromán, Villanueva, Carbonell, Nicola y López. Estas son las personas que realmente fueron visionarios y que quisieron tener una escuela secundaria para la localidad de Inés Guindar. Pero hay algo que me parece que es importante, recordar a aquellos que también fueron directores de esta escuela. Recordarlo, por supuesto, a aquella persona que fue un motor para Inés Guindar, que fue el doctor Peroni, que todos lo recuerdan. Recordar a Susana Surín, con ella tuvimos un trato muy importante. Recordar a Chola Pierri, y después Gabriel Delmas y Natalia D'Onofrio. Estos fueron los directores hasta el día de hoy, que realmente le hicieron honor a esta escuela, que no tuvimos eco allá por el año 98 para poder estatizarla. Se siguió trabajando con un grupo de gente que me parece que fue importante, aparte de las autoridades provinciales, Cristina Patriarca, Ana Patriarca, Camilo Alessandro, quien les habla, y muchos más que estuvimos con Agustina Vila, que en ese momento era la ministra de Educación, para darle una salida a esto. Pero fue Cilione, el 27 de abril, cuando vino a Salto, el que nos dio la posibilidad que hoy esta escuela sea estatizada. Para bien de todos, gracias a Dios. Para bien de todos. Trabajar todos en conjunto es lo mismo que digo siempre. No hay ninguna otra posibilidad que se puedan hacer las cosas si no se trabaja junto. Ahora fue con una escuela que no estaba estatizada y que económicamente no se las veía de la mejor manera. Ahora, directora, queda en sus manos y felicitarla, que tenga mucha suerte y llevarlo por el camino de esto que en un momento fue un comodato, ahora no es más un comodato. Pertenece a la Dirección General de Escuelas y vamos a trabajar todos en conjunto y lo que tengamos que poner lo vamos a poner. Así que felicitaciones, felicitaciones a los que vinieron. Felicitaciones a todos y a seguir trabajando en conjuntos. Gracias por escucharme. Nuevamente saludar y agradecer, saludar mucho a, bueno, por supuesto, al intendente Alessandro, a su equipo de trabajo, ¿sí? A todos los funcionarios municipales, consejeros, concejales, a Lucía, la directora, a todos los profes y profes que están trabajando en la escuela, pero también mucho a cada uno de ustedes, chicos, chicas, ¿sí? Que son los que de alguna manera hacen que la escuela sea escuela, ¿sí? Nosotros hoy celebramos que esta escuela sea parte de las escuelas de gestión estatal de la provincia de Buenos Aires. Ahora, si no hay estudiantes en la escuela es un edificio, pero no es una escuela. Y para nosotros es central, ¿sí? Importantísima, el lugar que ustedes ocupan. Para ustedes trabajamos todos los días y además queremos, entre otras cosas, que ustedes puedan de alguna manera comprender de qué se trata este acto. Seguramente ya lo saben, es de la estatización. Ahora, ¿de qué se trata una estatización? Primero, yo voy a ir para atrás, como hizo recién el intendente, y decir, había una necesidad, se reunió una comunidad y construyó una respuesta. Flor de respuesta, ¿sí? Una respuesta que estuvo 50 años dando, educando a los chicos, chicas, a todas las generaciones,
de Inés Isnard. Y en algún momento se necesitó que esta respuesta, que esta escuela, que se gestionaba a partir del trabajo de muchísimas familias, que esta escuela pase a ser parte de las escuelas secundarias de gestión estatal. Y ahí, ¿saben qué? Hay una decisión clave, concreta, que es decirle a las comunidades que creemos que el Estado tiene que estar presente ahí donde se lo necesita. Hay quienes creen que el Estado tiene que achicarse y que no importa, que los problemas los soluciona el mercado. Y hay quienes creemos profundamente, entre ellos el ministro Scilioni, como dijo acá el intendente, de quien les traigo también los saludos, de que las comunidades necesitan de un Estado presente y fuerte, de un Estado que nos cuide. Porque el Estado está para que no estemos todos nosotros a la intemperie. Porque nadie cuida a quien más lo necesita si no es el Estado. Y en este sentido es que para nosotros es un día de enorme felicidad saber que esta escuela, el Instituto Mariano Moreno, ahora va a ser, es la escuela secundaria número 8 de Inés Isnard. Creemos profundamente en que la provincia de Buenos Aires hay una sola educación, de gestión privada, de gestión pública. Ahora también creemos que el Estado tiene que estar cuando más se lo necesita. Y para nosotros el día de hoy es un día de celebración y de festejo, no solo por que iniciamos este camino con la escuela secundaria 8 de Inés Isnard, sino también es un día de ratificación de la importancia del Estado en donde se lo necesita. Y para esto, sí, es clave el trabajo que se hace y que se hizo. Es clave el trabajo que viene haciendo la directora, la comisión, pero el trabajo político que se hizo para resolver esto. Porque muchas veces la política está denostada, uno habla y no me importa la política, o no sé de política, o no me meto en esto. Bueno, sin trabajo político esta escuela hoy no hubiese estado estatizada. Porque es la política la que transforma las realidades y las situaciones. Y entonces ahí un profundo agradecimiento a todo el trabajo que hizo el municipio en relación a esta posibilidad. Y también decía Lucía, por un tema de un problema de último momento, no está acá Anaí, la jefa regional de escuelas de gestión privada, pero que también tuvo un lugar muy importante en hacer que esta escuela haga la transición hacia la gestión estatal, igual que el trabajo de Federico Castellano, jefe regional de gestión estatal. Chicos, les hablo a ustedes, quise explicar brevemente por qué es tan importante para nosotros este día, ¿sí? Porque es un día, vuelvo a decirlo, ¿sí?, de celebración de un Estado presente, de ratificación de un Estado presente, pero además tenemos el desafío, todos ustedes tienen el desafío, ¿sí?, de que en la escuela, en la secundaria 8, ustedes saben que nosotros en la Dirección Provincial de Secundaria tenemos 2.565 escuelas estatales. Ahora vamos a tener 2.566. ¿Sí? Y no es un número, porque lo que pasa en cada una de las escuelas es importante. Y lo que pasa en cada una de las escuelas, o lo que queremos que pase en cada una de las escuelas, son dos cosas básicamente. Una, que aprendan mucho, que aprendan más, que aprendan mejor. Dos, que sean felices en la escuela.
y para eso estamos a disposición de Lucía, de los inspectores, de todo el que necesite, para que la escuela secundaria número 8 sea la mejor escuela que Inés Indar puede tener. No porque es la única, sino porque además hace todo lo posible para mejorar cada día. Y en eso estamos seguros que va a ser así. Disfruten mucho la escuela, disfruten mucho el ser parte de esta escuela, y seguramente el año que viene los buzos egresados, que serán de otro color, van a decir secundaria número 8 ya, ¿sí? Así que bueno, a trabajar por eso, a meterle, a estudiar y a ser felices en la escuela todos juntos. Muchas gracias.